Javier, tú escribes, bueno, hiciste una carrera primero como periodista en criminología. Sí. Luego escribes un libro sobre crímenes de hace 100 años, ciento sí. y pico de años ya, ¿sí? Que se publican en 1945. Ajá. Después, en Argentina. Pues sabemos que Argentina está llena de esas cosas interesantes, de crímenes, etcétera, que además tocan mucho a la comunidad judía. Sí. No podemos dejar de paso el atentado en La Hamia. Sí. ¿Sí? Y el atentado a Nisman. Ajá. Tú como criminólogo, ¿qué me puedes decir primero del atentado a Nisman? Mi opinión personal es que fue un homicidio, no fue un suicidio, porque... Bueno, eso, o sea... No, pero en Argentina está dividido, ¿eh? Mitad y mitad, 50% y 50%. Pero está muy claro, ¿no? Y es que un tipo tan convencido de lo que hace, que trabajó tanto, que tiene que ir a presentar su investigación al Congreso, no se va a suicidar el día antes, ¿no? Porque de última, si le van a discutir, va y discute. Un tipo inteligente. Ahora, en Argentina todavía no se sabe bien qué pasó. La pista de la que más se habla es que todo se debió a una guerra entre las diferentes facciones de los servicios secretos argentinos. Algunos en colaboración con servicios secretos iraníes o... Bueno, uno ya empieza con las teorías de conspiración y puede... Al rato va a salir James Bond ahí, sí, pero no puede tener los servicios secretos de China, ¿no? O sea... Pero aparentemente viene por la ex-CIDE, la ex-Secretaría de Inteligencia del Estado de Argentina, de la que Nisman muchas veces se nutrió para realizar sus investigaciones sobre el atentado a La Hamia. Ahora, sobre el atentado a La Hamia, lo que me interesó a mí, que también reflejé en este libro, es... Por supuesto que fue una cosa horrible donde murió mucha gente, pero ¿qué pasó además con los libros? La Hamia tenía dos bibliotecas muy muy pobladas, con muchísimas páginas históricas de la vida judía en la Argentina, y parte de la investigación bibliográfica de este libro, buscando fuentes y buscando pistas, se complica porque todo eso estaba en La Hamia y ya no voló por el aire, no está más, ¿no? O sea, digo, es muy triste todo lo que pasó en ese momento y deja una marca todavía hasta el día de hoy muy fuerte en la comunidad judía y muy presente en la sociedad argentina, no, en general, digo, no judía también, ¿no? Me dices que está dividida la sociedad con lo de Nisman y seguramente sí. con lo de Hamia, la de Hamia todo el mundo, pero ¿por qué se divide? O sea, ya sabemos que es polémico, pero sabemos que además Nisman presentaba una cosa muy importante en cuestión de la Hamia. ¿Por qué quererlo asesinar? ¿Por qué el quererlo matar? ¿Por qué el que desapareciera? ¿Por qué el que se quisiera que se suicidara? Ajá. ¿Qué pasa en Argentina con Nisman, con La Hamia, con el gobierno en esa manera y con los judíos? Se entremezclan muchas cosas, muchos intereses de muchos países. Irán, en especial con lo de Nisman, ¿no? Irán, Estados Unidos, Israel, Argentina. Cada uno de esos cuatro países tiene intereses muy fuertes en torno a esta investigación de La Hamia, que derivan en acuerdos comerciales también. Argentina, según la denuncia de Nisman, Argentina estaba reactivando sus acuerdos comerciales con Irán a cambio de dejar de acusar a los 7 funcionarios del gobierno de Irán de ser autores del atentado de La Hamia. Entonces la denuncia de Nisman es eso, dice que la presidenta lo hizo por debajo de la mesa, acordó con Irán para hacer ese tratado non sancto, digamos, ¿no? Lo que dicen los detractores de Nisman es que esa denuncia no tenía ningún fundamento sólido, sino que estaba armada con testimonios periodísticos de la presidenta en diferentes medios. Y la verdad es que no avanzó mucho la investigación de la que hablaba esa denuncia después de la muerte de Nisman, o sea, quedó un poco ahí todo eso, ¿no? Y con la muerte de Nisman, tú usted que le hablas, ¿qué sucede en Argentina? ¿Qué sucede con la comunidad judía? ¿Qué sucede con todo esto? Porque se habla mucho de si fue asesinado, o algunos que dicen que se suicidó, casi se puso la pistola por atrás de una manera casi imposible. Sí. O sea, de esas cosas a las que dices, bueno, ni siquiera tenía pólvora, pero bueno. Sí. ¿Qué sucede con la comunidad judía? ¿Qué sucede con el caso Nisman? ¿Qué pasa hoy en día con el antisemitismo en Argentina y con su relación con Israel? O sea, tú como criminólogo, ajá, ¿qué pasa con todo eso? Lo que pasó entre la comunidad judía expresada en sus instituciones altas, ¿no? La DAIA, la Delegación Argentina de Instituciones...
Yo no tengo problema. Con las altas como altas y la DAIA, la DAIA es la representación política de la política de la comunidad. Sí, sí, exacto. Lo que pasó es que se enfrentó la DAIA con el gobierno kirchnerista muy fuerte. Y en algún momento había habido una unión muy fuerte, mucho tiempo atrás. Porque la oficina fiscal de Nisman, dedicada especialmente a investigar el atentado a la AMIA, la crea Néstor Kirchner, entonces hace 10 años, ¿no? Entonces en ese momento había una especie de romance. Ahora, cuando es el crimen de Nisman, o el homicidio, ¿no? Cuando es la muerte de Nisman, hay un recrudecimiento, yo no diría del antisemitismo, porque en Argentina no hay, a mi entender, no hay un antisemitismo... per se, no es un antisemitismo por antisemitismo. O sea, sí están estos sectores neonazis que existen en todos lados, pero son realmente muy pequeños. Pero lo que sí hay es una falta de apoyo del Estado argentino por ahí a los reclamos de la comunidad judía. Eso sí se vio en el momento de la muerte de Nisman. Y también un acercamiento entre Argentina e Irán que ya venía ocurriendo, ¿no? Y que luego de la muerte de Nisman también es como que quedó un poco en stand-by. Entonces fue... yo creo que si fue un homicidio, los que lo planearon realmente no pudieron controlar las consecuencias que tuvo. Porque tuvo consecuencias que realmente hicieron que todo sea más raro, ¿no? Claro, sí, sí, todo lo que se ha cambiado en Argentina, etcétera, sí, con toda esta situación, con lo de Nisman, con lo de AMIA. Dime algo, ¿a ti que te gustan los crímenes? ¿Tienes los crímenes de Murfreesboro? Que además tampoco podríamos decirlo, pero curiosamente no fueron totalmente antisemitas. El de Nisman, podríamos no ser antisemita, pero ¿habrá alguna relación entre todo esto? Acordamos también que Argentina se nutrió de mucha gente que venía de Alemania. Claro. No es que haya una relación entre ellos. ¿Qué pasa con ya nos platicaste un poquito con los judíos en Argentina, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la historia? Murfreesboro, AMIA, Nisman, ¿qué le espera a la comunidad judía? Yo lo que creo que muestra todo esto es finalmente es la importancia de los judíos en la Argentina, ¿no? Que son una parte fundamental del país, para bien, para mal, en un país ya de por sí muy convulsionado, donde nos gusta mucho sufrir y festejar. Argentina es un país donde uno tiene que acostumbrarse a estas cosas, ¿no? Y lo que vamos viendo a través de su historia y de cómo la comunidad participa de los grandes hechos es la importancia que tiene la comunidad en la Argentina, la comunidad judía, ¿no? Oye, y dentro de 20 años, 10 años, 5 años, vamos a tener el libro en vez de los crímenes de Murfreesboro, los crímenes de la AMIA y de Nisman y de la Argentina. Sería demasiado agobiante, ¿no? Hacer esa investigación. Bueno, ¿en qué estás trabajando ahorita? Estoy trabajando. Un desprendimiento de esta investigación es que encontré un libro maravilloso del año 1929, publicado en Buenos Aires, escrito en Yiddish, sobre la historia del periodismo judío en la Argentina entre 1898 y 1914. Un gran libro que cuenta cuáles eran los periodistas judíos en ese momento, en ese periodo, cuáles eran sus diarios, qué debates tenían entre ellos, de qué hablaban sus diarios, con reproducciones facsimilares de los diarios que hoy uno no encuentra en ningún lado, ¿eh? Y es un libro que habla de los judíos, habla de la Argentina de esa época y habla del periodismo. Entonces estoy trabajando junto con mi traductora de la que te hablaba en la traducción de ese libro para publicar una edición en español, para rescatarlo casi 90 años después, ¿no? Porque tuvo una sola edición desde 1929 y ya. Déjame decirte que nosotros acá en México tenemos justamente un conocido, un director de diario judío, tiene un libro que se llama La prensa judía en México, y empieza desde periódicos en Yiddish, la prensa y cada uno de esos. Si en algún momento te sirve, es un libro muy similar, que habla de la prensa judía en México hasta más o menos 1990, 80. Claro, entonces, sí, me interesa, creo que no sabía, me interesa. Bueno, todo eso, más todo el Yiddish, creo que tenemos muchas cosas en común, lógicamente con Argentina tenemos mucho en común, y será bien interesante seguir en contacto, trabajando, y dándole, y lo que necesites del Yiddish, pues, bienvenido a todo este mundo. Muchas gracias. Y gracias. Bueno. Porque vamos a estar